No, Carlos, siempre hacemos a final de enero, este año se salió un poco antes el informe, o es que él ha tenido la disponibilidad de venir antes a la presentación de este informe de carbón, que como veréis, él dice que es el mejor que han hecho, ¿no? Así que espero que sea verdad. Yo lo he leído, el resumen, como sabéis, siempre estará a vuestra disposición y también las transparencias que él ponga las colgaremos dentro de la web. Para que podáis verlo, ¿no? Es un interesante documento. Veréis que el carbón está creciendo los últimos 2 años en el mundo y a la vez, pues en Europa y Estados Unidos está bajando a un ritmo prácticamente del 5% anual acumulativo, ¿no? Y esa es la previsión que hace. Estaba hasta 2024, y por tanto yo creo que es un interesante documento, que es el noveno año que lo hacéis, ¿no? Y el noveno año que lo presenta Carlos aquí. Como sabéis, inaugura el año de informes que tenemos de la agencia. Pero nada más, ya le conocéis, Carlos Fernández, fue ingeniero de minas, del cuerpo, también trabajó en empresas agrupadas donde yo trabajé también muchos años, con lo cual también tenemos memorias ahí comunes. Ahora yo no sé qué año será la agencia, Carlos, Diez años lleva ya la agencia, yo creo que le han dado 2 o 3 veces de prueba y un gran defensor nuestro ayudándonos muchísimo allí. Gracias a él pues estamos presentando prácticamente todos los informes que hace la agencia aquí en el club y en España y dándoles difusión dentro del mismo. Así que yo no tengo más que darle las gracias y darle la palabra, que ya le conocéis. Vamos. Así, ahora. Muchas gracias, gracias a todos por venir. Si alguien decía, ¿no?, que la temporada de Navidad empezaba con la presentación del UEO, de la Agencia Internacional de Energía, así que espero que el informe del carbón sea el final de la cuesta de enero. La verdad es que estuve pensando, si soy sincero, estuve pensando si venir o no, porque ¿qué sentido tiene presentar el informe del carbón en un país donde ya casi no existen minas de carbón? Creo que hay 2 pequeñitas todavía sacando algo. San Nicolás y hay una mina pequeña que también creo en León, vendiendo para entrar a la cita. Bueno, a ver, sabrá el mejor en el instituto, pero vamos. Y centrales de carbón que están también casi sin funcionar, ¿no? Pero yo creo que el carbón a día de hoy globalmente es todavía la segunda fuente energética después del petróleo, la segunda más grande, y es todavía la fuente principal de generación eléctrica en el mundo, por supuesto la mayor fuente energética para la producción de acero y de cemento. Entonces yo creo que cualquier persona que esté interesada en el mundo de la energía y del cambio climático y de lo que viene en el futuro, yo creo que debe estar interesado en lo que pasa con el carbón en el mundo, independientemente de que en Europa y en Estados Unidos, como dice Arcadio, está realmente yéndose a una velocidad, probablemente, se lo comentaba también Arcadio, la verdad, me preguntó nuestro jefe, el director ejecutivo, Fatih Birol, de todos los números, ¿no? Porque siempre cuando uno publica, siempre te vas a la cama pensando, Dios mío, ¿qué va a pasar de verdad, ¿no? Y me dijo, de todos los números que habéis puesto, ¿cuál cambiarías? O sea, ¿te gustaría cambiar alguno tal? Y digo, si tengo que cambiar uno, revisaría Estados Unidos a la baja. O sea, porque realmente los cambios, una vez que se producen, sí, que caiga más todavía. Pero bueno, ya hablaré de eso. El caso es que, como digo, yo creo que a pesar de que en Europa y en Estados Unidos el carbón está desapareciendo, cualquier persona que esté interesada en el mundo de la energía y del clima debe estar interesada en qué pasa en el carbón. Entonces, ¿qué pasa en el carbón? Nosotros dijimos ya en el 2015, por ahí más o menos, que la demanda de carbón en el mundo, el consumo, está más o menos estancado. Entonces, lo que vemos son pequeños movimientos para arriba y para abajo. Pues tuvimos 14, 15, 16 caídas, en el 17, 18 subidas, el 19 va a ser otra vez caída. Mucho dependiendo un poco del crecimiento económico y del tiempo. El 18, por ejemplo, fue un año donde hubo muchos días de calor y muchos días de frío. O sea, muchos días de calor en los veranos y muchos días de frío en los inviernos. Y entonces, pues ahí la demanda energética aumenta y el carbón, normalmente, bueno, el gas son las principales fuentes marginales, digamos, de energía, ¿no?, para destruir eso. Y entonces, este es un poco el panorama. Si vemos los colores,
vemos que hay algunos patrones claros en Estados Unidos y en Europa descendiendo y en Asia aumentando. Si vamos a la producción, pues claro, como subió la demanda el año pasado, pues también subió la producción. Entonces, claro, ante la visión que tenemos en Europa de que el carbón es un sector, digamos, en terminal ya y tal, pues, por ejemplo, de los seis mayores, esos son los seis mayores productores de carbón del mundo, Indonesia, India y Rusia, en el año 2018, la producción de carbón fue la máxima histórica. En China no fue la máxima histórica, en 2013 fue un poquito más alta, pero casi. En Estados Unidos no, evidentemente Estados Unidos no. Pero quiero decir que ante la visión que tenemos en Europa de que el carbón es un sector terminal, sin embargo, nos vamos a los mayores productores de carbón en el mundo, resulta que están en máximos históricos de producción. Entonces, lo que se aprecia realmente es una divergencia total. En el carbón hay un mundo sin carbón, o en el mundo en el que el carbón está desapareciendo, y hay un mundo en el que business as usual, el carbón se sigue quemando tranquilamente. También este año hemos añadido esta visión histórica porque exactamente yo creo que ante esta visión, digamos, de el carbón como un sector en declive terminal, hay que ver un poco con perspectiva. Entonces, la curva esa es la demanda de carbón cuando se firma el protocolo de Kioto. Entonces, los años 90 es el segundo estancamiento histórico del consumo de carbón después de los 20, básicamente derivado del colapso de la Unión Soviética y la reconversión de la industria pesada en todos los países de la órbita soviética y tal. Entonces, se firmó el protocolo de Kioto y si miramos ahora mismo las publicaciones de entonces y tal, ya había algunos, no nosotros, no la agencia, pero había ya algunos certificando la muerte del carbón. Sin embargo, no fue así. Desde que se firmó el acuerdo de París, el consumo de carbón en el mundo subió el 65%. O sea, bastante importante. Es más, desde el año 99 hasta el año 2013, el carbón proporcionó el 45% de la energía primaria adicional en el mundo, o sea, casi tanto como nuclear, petróleo, gas y renovables juntas. Es más, en esos años el consumo de carbón en el mundo aumentó más que en los 90 años anteriores. Entonces, si ahora miramos en perspectiva aquellas publicaciones del año 98 certificando la muerte del carbón tras una década de estancamiento y en la firma del protocolo de Kioto, pues nos sonaría ridículo. Entonces, nosotros, no, luego había también un hecho casual, ¿no? Que la única vez que ha habido tres años consecutivos de declive en el consumo de carbón en el mundo ha sido una vez cuando se firmó, justo en los años del protocolo de Kioto, del 97-99, y la segunda del 14 al 16, justo cuando se firma París. Eso ya es una cuestión, ya digamos, casual, ¿no? Pero de alguna forma nos recuerda que una cosa son los compromisos, tal, y luego es la implementación de esos compromisos y las consecuencias. Entonces, ahora mismo no vemos nosotros que vaya a haber un resurgimiento del consumo de carbón en el mundo, pero creemos que es un poco pronto también para asumir que el carbón va a desaparecer. Entonces, esto es la generación de carbón, los cambios, está en teravatios hora, como veis, es el cambio, o sea, en los años. Entonces, en 2019, probablemente, o sea, todavía no tenemos los datos, son estimaciones y datos provisionales y tal, pero yo creo que estamos en condiciones de afirmar que la generación eléctrica de carbón va a sufrir la mayor caída en la historia. Y lo que es más relevante, digamos que no está derivado de condiciones económicas, sino de las propias condiciones, digamos, del mercado energético. Porque en 2009 la caída de la generación viene derivada de la crisis financiera, que con toda la caída económica y de generación eléctrica y demás. Y en el 2015 viene mayormente derivada de la transformación de la economía china, de
de ¿no? Hay cantidad de cierres de acero, aluminio, tal, o sea, una reestructuración brutal en China. Sin embargo, el 2019 han sido simplemente las dinámicas, ahora explicaré por regiones, las dinámicas, digamos, de los mercados energéticos. Ha sido en Europa, ha sido la combinación del CO2 y el precio del gas, que ha hecho que el carbón sea antieconómico, y en Estados Unidos el precio del gas, que es baratísimo, y con ese precio del gas, pues realmente no hay mucho incentivo para quemar carbón. En Asia ha sido un poco más especial, porque ha sido una combinación de, en India, el crecimiento económico ha caído mucho, y allí es muy dependiente del monzón, y está en un monzón muy especial, muy húmedo, con mucha hidráulica, y la demanda eléctrica ha crecido muy poco. Y de hecho yo creo que probablemente, no tenemos los datos definitivos, como digo, yo creo que probablemente en India la generación eléctrica de carbón en 2019 caiga por primera vez desde el año 1973, o sea que es un hecho realmente destacable, pero que yo creo que es más, digamos, derivado de estas especiales circunstancias. Pero pensamos nosotros, como luego explicaré, que cuando India vuelva al crecimiento normal y con el tiempo, digamos, el clima recupere los valores medios, volverá a crecer. Pero de todas formas es algo relevante que en 2019 hayamos visto el mayor declive en la generación de carbón, y como digo, en circunstancias económicas, en el crecimiento económico ha sido 2019 ni menos que en 2018, pero no estamos en crisis ni nada de eso, ¿no? En los precios, bueno, como digo, en un sitio donde ya casi ni se produce ni se consume carbón, no, a lo mejor no hay muchos interesados en el precio, pero bueno, está Pepe Benarroche, que vende carbón, así que le interesará. Como habéis visto, en el 2018 creció la demanda un 1%, la producción el 3%, pues por tanto, los precios del carbón, pues se han notado, y aunque no se ve mucho por la escala, es casi la mitad. Si veis el verde, es casi la mitad del precio del carbón térmico. Yo creo que alguna vez lo he explicado aquí ya en el pasado, algunos años, y no quería repetir las mismas historias siempre, pero bueno, más o menos, simplificando un poco, el precio del carbón, como se forma en China, en la costa china, se por barco se venden o se transportan unos 700 millones de toneladas de carbón cada año, comparado con, más o menos, si ponemos el térmico y el metalúrgico, 1.300 millones de toneladas, que es el comercio por barco internacional. Entonces, lo que ocurre es que, dependiendo de esos niveles de precios que se fijan en China, más o menos el resto del comercio internacional sigue esos precios. Y esto, no es nada, ¿no? Ya venimos contándolo desde el año 2012, ha cambiado mucho. Entonces, en China, la producción de carbón los últimos 2-3 años ha subido bastante, ¿no? Porque allí lo que hubo una reforma en el 2015-16 brutal, con cierre de minas pequeñas y demás, y a la vez apertura de minas más grandes, más competitivas y demás. Entonces, llevamos los últimos años aumentando la producción de carbón en China como 3-4%, pero claro, eso es una cantidad de carbón importante. Y entonces eso está empujando los precios domésticos en China para abajo, y el comercio internacional, como digo, sigue los precios chinos. O sea, China es el máximo importador de carbón, pero la influencia en el precio va más allá de ello. Como digo, los 700 millones de toneladas de carbón que se mueven en la costa china son los que más o menos fijan el precio en el mundo. Entonces, este fue nuestro pronóstico del carbón hace dos años, que fue el año pasado, y este es este año. Si os fijáis, o si se fijan, las revisiones que hacen los países, porque nuestras estadísticas vienen de los países, de todos los países, son las oficiales de todos los gobiernos, las revisiones históricas de los países son casi tan importantes como los cambios en el pronóstico. Lo cual, sinceramente, a mí personalmente, que hago los números, me sorprende. Porque nosotros no hacemos, o sea, cuando hacemos los pronósticos, no revisamos los pronósticos hechos en los años anteriores, los hacemos de cero todos los años. O sea, nosotros, digamos, en julio, que más o menos cuando empezamos a hacer los números,
partimos de cero y hacemos el pronóstico. Y para ser sincero, cuando lo vi tan parecido, digo, es imposible. Aquí hay algo mal, porque pasan tantas cosas. Yo leo más o menos todo lo que se publica en el carbón en el mundo, y digamos que de cada 100 noticias que se publican de carbón, más o menos, 80 son contrarias al carbón, son anunciando cierres de centrales, políticas contra el carbón, precios del carbono, un país que se compromete a abandonar el carbón en 2030, una ciudad que se compromete a no sé qué, una industria que fija el cierre de, o sea, el final de las inversiones en carbón. Entonces, yo mismo digo, esto tiene que tener un reflejo mayor en el pronóstico, ¿no? Tiene que haber una caída. Sin embargo, al final, digamos que el resumen es muy sencillo. Como decía al principio, tenemos Europa y Estados Unidos, donde el consumo cae, tenemos Asia, sobre todo el sureste asiático, India, donde el consumo crece, China está, sube, baja, y eso es lo que hay, y eso no cambia, y eso no cambia en los últimos 3-4 años, como vemos. Entonces, bueno, otra reflexión también un poco así, porque otra cosa que está cayendo, aparte del consumo y tal, es las inversiones en planta de carbón. Entonces, la capacidad de generación eléctrica de carbón fuera de China e India está cayendo desde 2012. En Europa y Estados Unidos, por ejemplo, si echamos los números, yo creo que el pico fue en el 2002, y desde 2002 está decreciendo. Entonces, nosotros, digamos que el 62% de los 63, depende así, del carbón en el mundo se consume en centrales eléctricas de generación, en centrales de generación eléctrica. Claro, hay un tercio, más de un tercio, que se consume en otras industrias. Pero además, claro, es que tenemos China, India, entonces la capacidad de carbón, porque claro, las plantas están cerrando tal y se construye muy poco, pero el consumo de carbón en generación eléctrica fuera de India y China es el 25% del consumo de carbón del mundo. O sea que si se cerraran todas las plantas de generación eléctrica de carbón en el mundo fuera de China e India, todavía tendríamos el 75% del consumo de carbón. Entonces, lo que vemos aparte, como en China e India la construcción no ha parado todavía, en India se ha detenido un poco, pero en China sigue, de hecho la capacidad global de carbón sigue aumentando. Entonces, ahora yendo al análisis regional, en China, por motivos prácticos, dividimos para nuestro análisis en 4 subsectores el consumo. El primero es el de generación eléctrica. Digamos que el 25% del carbón que se consume en el mundo se consume en China para generación eléctrica. O sea, una de cada 4 toneladas de carbón que se quema en el mundo se queman en China para generar electricidad. Por tanto, no hace falta decir que este es el mayor como diríamos, driver, sí, sería el sector que mueve, digamos, principalmente el consumo del carbón en el mundo. Entonces, hay muchos mitos sobre el sector del carbón en China, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que las centrales de carbón son las responsables de la contaminación atmosférica, lo cual no es cierto. En China hay unos 1.030, ahora mismo según hablamos, 1.030 gigavatios de carbón. Por ponerlo en contexto, en España hay unos 100 pocos gigavatios, es decir, 10 veces la capacidad total de la generación española es generación eléctrica de carbón en China. Pues de esos 1.000 pocos gigavatios, 800 están con lo que ellos llaman ultra low, o sea, ultra bajas emisiones, que significa que esas centrales de carbón cumplen los estándares, las normas de emisiones de polvo, azufre y nitrógeno, y óxido de nitrógeno, las de gas natural. El 80% de las plantas de China. Entonces, el carbón es un gran contribuyente de la contaminación atmosférica, pero no el sector eléctrico. Son otros sectores. Entonces, nosotros en el 2013 nos inventamos una regla muy práctica, y tan práctica es que 6 años más tarde sigue vigente con todos los cambios que ha habido.
Y es que cuando el más o menos, claro, es una simplificación como ves, cuando el consumo eléctrico en China crece más del 3%, la generación de carbón crece y cuando es menos, decrece. ¿Por qué? Pues porque el gobierno chino está desde hace 10 años más o menos, está en la que llamaron en poco chiste la política ABC, Anything But Coal, cualquier cosa menos carbón. Es decir, están promocionando centrales de gas, nucleares, hidráulicas, viento, solar, de todo. Pero a pesar de ello, como la demanda eléctrica crece, o sea, es tan grande, ya supera a Estados Unidos hace mucho, es la mayor del mundo por diferencia. Incluso con esa diversificación, como digo, eso cubre más o menos el 3% de la demanda y por tanto cuando crece más del 3, el carbón crece. Entonces nosotros, más o menos los números que hicimos, la generación de carbón, de electricidad con carbón sigue creciendo hasta el 2022 más o menos y allí entra más o menos se estabiliza. Esto, como digo, depende mucho del tiempo, porque claro, si hace un invierno frío, un verano muy caliente, aumenta la demanda, tal, depende también mucho de la hidráulica. En China hay 300 gigas de hidráulica. Casi metemos a esos 300 gigas 200 horas extra porque hay mucha lluvia o 200 menos porque hay sequía, pues estamos hablando de 50 millones de toneladas de carbón y tal. O sea que fluctuará debido a eso, pero digamos que estructuralmente todavía hay un poco de espacio para crecer. En las industrias intensivas, básicamente es el acero, nosotros vemos que ya creemos que ya ha tocado techo, sobre todo el consumo, porque a partir de ahora habrá más reciclaje de chatarra y todo esto. Dicho lo cual, China es una caja de sorpresas. Nosotros no nos esperábamos, yo no me esperaba que la producción de acero en China fuera a crecer este año. Están publicando como 7%, el año pasado 10%, más del 50% del acero mundial se produce en China y que está todo hecho ya, en China ya están hechas todas las autopistas, todos los trenes, todos los aeropuertos, ya no hay más que hacer. Entonces realmente yo lo digo claramente, para mí es una sorpresa este crecimiento en el consumo de acero. Entonces creemos, estamos casi seguros que el consumo de carbón, que es sobre todo cotizable, en estos sectores ha tocado techo por el reciclaje y tal, pero siempre cuando uno habla de China, siempre con reserva. Hace un mes el gobierno chino ha vuelto a relajar las condiciones a los bancos, ¿no? De crédito y tal. Entonces esto siempre, ¿no? Sí, estos estímulos fiscales normalmente siempre los gobiernos locales y regionales los aprovechan para infraestructuras y tal. Entonces, con todas las reservas que caben, pero nosotros pensamos que ha tocado techo. En el consumo de carbón en pequeñas calderas, ahí no tenemos ninguna reserva. Ahí, porque eso sí que es una causa de contaminación importante. Y ahí el gobierno chino no anda con bromas, porque la contaminación es un problema de verdad cierto y se ha convertido en un problema político. Entonces, desde el año 2013 el gobierno chino está seriamente cerrando todas las industrias, sobre todo contaminantes. Entonces ahí no tengo ninguna duda. La duda es el ritmo. Yo recuerdo, Cristina estuvo en la agencia ahí un año trabajando en el gas, cuando el analista de gas me preguntaba a mí, pero vamos a ver, ¿cuánto carbón se puede sustituir por gas? Y yo decía, no, tú sabrás, porque todo lo que se pueda, o sea, el problema es cuánto gas se puede llevar a China de una forma que la gente pueda pagarlo, porque todo lo que se pueda llevar se cambiará. O sea, quiero decir, ahora mismo había más de 800 millones de toneladas, es decir, en pequeñas calderas, en residencial, fábrica de camisa, chaqueta, corbata, alimentos, bebida, tabaco, había más de 800 millones consumidos ahí y eso va a desaparecer todo, o casi todo. El ritmo dependerá, o sea, yo creo que el año pasado, en 2019, probablemente 40 millones de toneladas se han clausurado, hace dos años fueron 60 millones, hace tres años 70. Quiero decir, depende todo del gas que se pueda llevar, porque la mayoría de esto pasa a gas, algo también será eléctrico, algo también serán grandes centrales
de cogeneración de carbón, pero vamos, la mayoría es gas. Entonces, es lo que digo, esto dependerá el ritmo del gas. Pero vamos, para un descenso, aquí sí que no tenemos ninguna duda, no tenemos ninguna duda, 100%. Y luego hay un sector que nosotros llamamos coal conversion, conversión del carbón, que es muy, muy específico chino, que es gasificar, bueno, se puede hacer también licuación directa con hidrógeno, pero la mayoría es gasificar. Entonces se gasifica el carbón y se produce metanol para hacer olefinas, o gas, o sea, metano, gas natural, o diésel y gasolina. Entonces, estas tecnologías, que realmente suenan un poco extrañas, porque claro, esto se hizo en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, bueno, el Fischer-Tropsch, que es el proceso, y luego en los 80 Sudáfrica lo desarrollaron por el apartheid, porque dejaron de venderle petróleo. Entonces, produjo, de hecho, Sasol, la empresa sudafricana, hasta la irrupción de los chinos, tenían la mejor tecnología en estas conversiones, hacer químicas, productos químicos y tal. Entonces, ahora mismo uno va a China y, yo que sé, hace 10 años todo era como producir tanto carbón para dar energía para el crecimiento, evitar los accidentes en las minas, luego pasó a la contaminación del aire, no sé qué tal. Ahora va uno a China y toda la conversación se centra en que más del 70% del petróleo es importado y el 45% del gas es importado. Entonces, a China como país, esa situación no le gusta mucho. Entonces, estas tecnologías reducen el consumo de petróleo y de gas, o no que reduzcan, sino que lo producen a partir del carbón. Entonces, para ser sincero con vosotros, la incertidumbre que tenemos en la demanda, que, o sea, sabemos que va a aumentar porque hay plantas haciéndolo, pero la incertidumbre que tenemos es casi el mismo grado que la demanda. O sea, tenemos 100 millones, pero podría ser cualquier cosa entre 50 y 200. O sea, estamos esperando el plan quinquenal, el próximo, que se publica este año, y el energético, a ver cuáles son las directrices del gobierno respecto a estos sectores, que, como digo, puede ser de poco hasta muchísimo. Yo recuerdo el año 2013, hice una pequeña encuesta entre chinos, entre los grandes empresarios chinos y tal, cuánto en el carbón se gasificaría en el 2020, y recuerdo que el consenso más o menos estaba en 800 millones de toneladas. Al final, como bajó el precio del petróleo en el 2014, como todos sabemos, y entonces se pararon todos los planes, porque no era lo mismo un universo a $100 el Brent que a 40, como estaba en 2014. Entonces, China paró mucho todo este sector, pero, como digo, tenemos gran incertidumbre, y estoy deseando, la primera cosa que voy a leer del plan quinquenal chino es de la conversión del carbón. Total, al final nos queda básicamente que el consumo, un sector y otro, lo que crece por aquí, lo pierde en el sector pequeño y tal, queda más o menos en una estabilización. En India, como digo, en el 2019 probablemente veamos el primer declive en generación eléctrica en 45 años, pero yo creo que ha sido una cosa circunstancial. Yo creo que cuando recupere el crecimiento económico y haya una demanda normal, seguirá el crecimiento del carbón. Cuando venga mi compañero Jaime Bajar a presentar el renovables, contará que el crecimiento de renovables en India va a ser increíble. Nosotros, este pronóstico está hecho con el viento doblando, 60 gigas, y la fotovoltaica multiplicándose por 4, está casi 100 o menos 80 y tantos. O sea que, digamos que en India nosotros vemos un gran crecimiento de renovables y también crecimiento del carbón. A diferencia con China, en la India no se está construyendo mucha hidráulica, no se está construyendo mucha nuclear, hay sobre plantas, y entonces eso hace que el consumo de carbón siga aumentando. Luego hay un plan del gobierno, lo que quiere es el plan de hacer la economía de 5 trillones, digamos, de dólares, ¿no? Y creemos también va a haber un aumento considerable de infraestructura, lo cual hará subir el consumo de acero, cemento y demás,
lo cual significa subir el consumo del carbón. El sudeste asiático, yo creo que es la apuesta más segura que tenemos. O sea, de los 10 países que forman el grupo llamado ASEAN, o Brunei no consume nada, Singapur tiene una planta solamente de residuos que queman carbón con otras cosas, Camboya y Birmania tienen poco consumo, bajito tal, y Laos tiene algo de lignito que se exporta a Tailandia. Y a lo mejor tiene algo también de Camboya. Pero digamos que el consumo se concentra en 5 países que son Tailandia, Malasia, Filipinas, Vietnam e Indonesia. Entonces en Tailandia hay mucha oposición local a planta de carbón, y aunque mucha gente, muchos analistas piensan que va a aumentar el consumo, nosotros en la agencia, yo personalmente, lo tenemos estabilizado y de momento estamos en opción. Digamos así, con estos pronósticos contra muchos otros, y yo no lo veo, porque hay mucha oposición local. Veo más fácil que se hagan plantas en el exterior y se exporte electricidad, como la de Laos, que está hecha en Laos y directamente lo lleva la electricidad a Tailandia. Lo veo más fácil que hacer plantas en Tailandia. En Malasia también es muy sencillo el pronóstico. En 2013 empezaron una prueba de diversificación. 7 plantas ultra supercríticas, ya sabéis que es con temperaturas del vapor de 1100, de 600 Fahrenheit, de 600 grados de temperatura del vapor y 28 megapascales, que son más eficientes. Entonces Malasia empezó ese plan y este año termina la séptima y ya está, ahí termina la expansión del carbón en Tailandia. Entonces tenemos 3 países donde realmente la expansión continúa, que es Filipinas, Vietnam e Indonesia. Filipinas son 105 millones de habitantes y siguen consumiendo planta de carbón y seguirá aumentando. En Vietnam son 96 millones de habitantes, el país está creciendo muchísimo y el consumo de carbón está creciendo muchísimo. El año pasado yo creo que más del 20%. Siguen construyendo plantas y el gobierno tiene objetivos de construir 30.000 gigavatios. Y en Indonesia, casi lo mismo, son 265 millones de habitantes, todavía con un consumo específico de electricidad bastante bajo, sobre 1.000 kilovatios hora por persona y año, comparado en España son 4.000 y pico y tal, Estados Unidos 12.000, 13.000, en fin, que tiene todavía un gran crecimiento, y es un gran exportador, productor de carbón, y allí va a seguir aumentando. Entonces, dentro de que la escala de consumo es mucho menor que en India o China, pero va a ser un motor de crecimiento. Y luego hay un par de países que son también Pakistán y Bangladesh. Si ponemos los dos juntos, suman 370 millones de habitantes, también con consumos muy, muy bajos. En Bangladesh debe estar en 600 y pico, en Pakistán parecido, y que van a crecer. Y en Pakistán hasta hace poco la mayor fuente de generación eléctrica fue el oil, carísimo, ineficiente, y los chinos firmaron el China-Pakistan Economic Corridor, el CPEC, que implica la construcción de más de 10 gigavatios de carbón, los están haciendo, y se firma el carbón. En Bangladesh hay casi 30 gigas de proyectos, no todos se van a hacer, pero en Bangladesh es casi todo gas, y parte de ese gas va a ser reemplazado por carbón, no solo reemplazado, sino que el consumo va a crecer. Entonces, esa va a ser la fuente de crecimiento de carbón. Entonces, nosotros, le dije a, ¿no?, como lo presentamos incluso internamente en la agencia, digo, mira, quedaros con 7 países: China, India, Indonesia, Filipinas, Pakistán, Bangladesh y Vietnam. 7 países solamente. Hacer la cuenta, vais al Google, ponéis la población, hacéis la suma, es el 50% de la población mundial. Y los 7 países están construyendo plantas de carbón, en los 7 países está aumentando el consumo de electricidad, y en los 7 países va a aumentar el consumo de electricidad. Entonces, luego ponen los otros 200 países juntos y suman la misma población que estos 7. Entonces, es decir, estamos en este mundo. En Estados Unidos yo creo que hay poco que añadir, como decía al principio, quizá que el crecimiento va a ser, o sea, la caída va a ser más rápida que lo que tenemos nosotros puesto. Dependerá un poco de los precios del gas,
pero sigue siendo baratísimo y sigue habiendo gas abundante. Los productores del shale gas cada vez son más eficientes y si encima sube el precio del petróleo, ¿qué vamos a decir? Los estados siguen construyendo, algunos estados siguen produciendo renovables, se sigue poniendo renovables, la generación eléctrica no aumenta, se quema más gas, pues lo único que pasa es que el carbón va cayendo, las plantas se van cerrando y yo no veo ninguna dinámica que pueda cambiar esto en el medio plazo. En Europa también, pero es un pelín distinto. Entonces, este año, se lo decía antes a Arcadio cuando estábamos hablando, o sea, este año en septiembre el TTF, el precio spot en Holanda, bajó por debajo del Henry Hub, que ya eso es lo nunca visto. Entonces, a esos niveles de CO2 y de gas, incluso el carbón gratis, o sea, el lignito alemán, que es casi gratis, son muy eficientes y casi gratis, pues incluso el lignito alemán fue desplazado por el gas, porque el CO2, incluso con carbón gratis, costaba más el CO2 del lignito que el gas, gas más CO2. Entonces, en esas condiciones, la caída del 2019 ha sido brutal. Entonces, nosotros creemos que esta caída no va a continuar. ¿Por qué? Porque pues en España, por ejemplo, ha caído el 65%, ya no puede caer, o sea, quiero decir, puede caer otro 65%, pero en teravatios hora ya no puede caer, porque ya ha caído todo. Es decir, en Inglaterra estamos en lo mismo, o sea, ya prácticamente no se genera, en Francia no se genera electricidad con carbón. Entonces, la caída, digamos, el potencial de caída es menor. No, todavía quedan Alemania y Polonia, que son los dos grandes generadores, y luego en el este, la Rumanía, Bulgaria, Grecia, que sí, bueno, pues, pero no es Unión Europea. Entonces, estos tres, ¿dónde tenemos? Porque, o sea, de momento el lignito no es tan competitivo como el alemán, pero bueno, las dificultades inversoras también son distintas y tal. Entonces, digamos que bueno, habrá unos países en el este, pero es Alemania y Polonia lo que en Europa hay que mirar. Lo demás, yo creo que para Holanda, Italia, a lo mejor tienen, no, porque tienen estas plantas muy muy eficientes, a lo mejor aguantan un poco más, pero bueno, yo creo que para el 2025 podemos decir que el carbón en la Unión Europea, quitando Alemania y Polonia, está ventilado, y eso digo, ya una planta en Rumanía, Bulgaria y Grecia sí aguantan. El resto está liquidado, yo creo que no hay mucho más que discutir. Bueno, sí, podemos discutir, como decía antes, que la generación, o sea, que carbón, el mayor consumo es eléctrico, pero no todo es eléctrico. Entonces, por el acero, pues a día de hoy no hay ningún sustituto para el carbón, ¿no? Para los altos hornos, pero en Europa se está reciclando más, en la escala está el horno eléctrico, tal. Claro, el cemento, como la energía es un gasto muy importante, un coste muy importante, pues igual en Europa se están utilizando combustibles alternativos, pero bueno, todavía se consume carbón y habrá mayor proporción de combustibles alternativos, pero bueno, habrá un consumo residual, digamos, pero vamos, que yo creo que, como decía, el carbón en Europa está líquido. De exportadores, aunque digo, bueno, aquí en un sitio como Europa y tal ya no es muy interesante, pero bueno, vamos a decir dos palabras, ¿no? Indonesia, como veis a la izquierda, sigue dominando el carbón térmico. El metalúrgico lo domina Australia, Queensland, que es una de los seis estados de Australia, es el origen de más del 50% del carbón metalúrgico del mundo, y eso no va a cambiar porque la calidad que tiene y la competitividad es imbatible, y eso va a ser así. Y todo lo que ocurre en el mundo del carbón metalúrgico, los que negociéis con él, lo veréis, es que cada vez que pasa algo en Queensland, el mundo tiembla, claro, porque si hay un ciclón y se cierran los puertos y tal, pasa algo con las minas o lo que sea, claro, cuando más del 50% del carbón sale de tres puertos, pues es realmente relevante. Entonces, eso va a seguir así siempre, va a haber esos shocks cada vez que pase algo en Queensland. Pero yo casi por contar una historia, porque si no me van a alargar mucho, por contar una historia de exportaciones, yo creo que hay que hablar de Rusia. Porque realmente Rusia es increíble. O sea, en este mundo en el que uno dice el carbón está desapareciendo, tal, entonces en Rusia se siguen construyendo puertos para exportar carbón. Ahora mismo están abriendo uno en el Mar Negro de 50 millones de toneladas de capacidad.
en el, por supuesto, en el lejano oriente, ¿no? Se llama así, ¿no? En el este, digamos, están cogiendo, sí, maní, ¿no? Tal, están ampliando los puertos. Y en Europa el carbón ruso es bastante competitivo y los que lo van a pasar mal son los exportadores colombianos y americanos, porque están en un mercado europeo que está colapsando y con los rusos allí. Y por ejemplo el puerto este de Tamán en el Mar Negro, el Mediterráneo, igual de Turquía hasta la India lo va a barrer. O sea, entonces yo creo que sí, un fenómeno, porque Indonesia quiere decir ahí siguen produciendo como siempre, ¿no? Pero si hay una historia de las exportaciones, yo creo que es, para mí, yo creo que es Rusia, ¿no? Porque es un poco, yo diría, contraintuitivo. Y bueno, como decía, yo creo que cualquier persona que le interese la energía, el cambio climático y tal, tiene que seguir el tema del carbón. Entonces, si ponemos las plantas que existen más o menos ahora mismo, que son 2080, probablemente 2085, algo así, al cierre de 2019, más las que están en construcción, tenemos unos 2250 gigavatios, que son unos cuantos. Entonces, tenemos subcríticas, pues, casi todas las que están hechas, digamos, hasta el año 2000. Supercríticas y ultra supercríticas, que son las que decimos avanzar, son casi todas estas. Hay ciclos con, o sea, gasificación con ciclos combinados, hay unos pocos en el mundo y son casi todas así. Pues básicamente son las que se han hecho en China. En China solo se construyen, las cogeneraciones en China, todo lo que se construye hace muchos años, son ultra supercríticas de 600 y 1000. En la India también están pasando ahora mismo a supercrítica, vamos, la primera ultra supercrítica del año pasado, también, como decía, Indonesia algo, Malasia por supuesto, en fin, esto. Entonces, esto es un problema porque la edad media en Asia son 12 años comparado con más de 40 en Europa, en Estados Unidos. Entonces, retirar una planta de 12 años pues es un coste económico. Pero es que además hay otro detalle muy importante, y es que en Europa, en Estados Unidos, el consumo eléctrico está estancado y de hecho está decreciendo. O sea, me gusta mucho el caso inglés, por ejemplo, porque es paradigmático. En Inglaterra el carbón en el año 2012 era el 40% del mix eléctrico. Ahora no es nada, ahora da un poco de mucha demanda y poca generación renovable y tal. Pero ¿cómo fue posible esto? Pues había todos los ciclos combinados que se dieron en los 90, ¿no? Por donde se llamaba el gas por gas, sin utilizar, o sea, con poca utilización, las plantas de carbón viejas todas, quitando Drax, que era del 89, las demás eran todas de los 70 y tal, y la demanda eléctrica de hecho decreciendo. Entonces, claro, es un mundo fantástico, las plantas de gas afectan un poquito más, vas poniendo renovables, mucho soto viento, porque claro, en el ritmo de lo que hay. Pero, lo que digo, vamos a China ahora. Tienes la electricidad creciendo y el carbón generando el 60-30%, 70% en India. Entonces, allí, y una planta que tiene, las plantas que tienen 10 años de vida. Entonces, retirar plantas allí es un poco más complicado que en el caso europeo o americano. Entonces esa es la descomposición de los países. Entonces vemos que sí, los países avanzados, incluye también países como Japón, Corea y Taiwán, donde no está tan claro que se pueda retirar plantas de carbón tan alegremente como en Europa y Estados Unidos. Pero bueno, digamos que ese cuarto de plantas más o menos se puede ir retirando razonablemente, pero los tres cuartos restantes hay más dificultades. Entonces, lo que tenemos es que si ponemos a retirar las plantas de carbón con su vida, digamos, económica, ese es el perfil que tenemos de emisiones solamente de las plantas de carbón. Esos son gigatoneladas billones de toneladas de CO2. Y este es el escenario que tenemos del llamado sostenible. Entonces, vemos que solamente las plantas de carbón, retirándolas en su vida útil, ya generan muchas más emisiones de las necesarias. Entonces, esta es del WIO, como podáis ver, la tomo prestada, pero creo
que es pertinente al caso. Esta es la razón por la que, una de las razones, la otra gran razón son los procesos industriales, porque como sabemos todos, por ejemplo, para fabricar cemento, casi la mitad de la materia prima que metemos en el, para hacer el clinker, desaparece en forma de CO2. Entonces ya da igual qué combustible utilicemos, es el proceso el que genera las emisiones, ¿no? Una de las grandes razones por las que la agencia, porque a mí me lo pregunta mucha gente en todos lados cuando presentamos, ¿eh?, pero ¿por qué la agencia promociona o dice que hay que desarrollar el secuestro y el tratamiento de carbono, de CO2? ¿Estáis tontos, ¿no? ¿A quién se le ocurre coger el CO2 y meterlo bajo tierra y tal? Ya, pero es que no se nos ocurre otra solución. No, o sea, no decimos la agencia que los 35 billones de toneladas que, perdón, millardos de toneladas que genera el sector energético haya que enterrarlos. No los 35, no. Pero parte de ellos probablemente sí. Y, como digo, hay dos razones fundamentales para ello. Una son los procesos industriales y otra es estas plantas jóvenes en Asia, que realmente es difícil ver otra solución. Entonces, os dejo los mensajes que podéis leer y yo creo que resumiría casi en dos. Así como los números, como habéis visto, no han cambiado mucho en los últimos años, sin embargo, el sentimiento sí que ha cambiado un poco. Y yo creo que este año tenemos el sentimiento de que en el futuro, cuando revisemos los números, probablemente los revisemos a la baja, porque hay poco presión hacia arriba. Sería China si estos proyectos de conversión de carbón y tal se aceleran, pero no hay mucho más potencial para arriba, y si no hago a la baja, hay el potencial de que se acelere todavía el declive, sobre todo en Estados Unidos, también en Europa, y que algún país, Corea, Japón, Taiwán, algunos países también se incorporen a este retiro de plantas. Por ejemplo, en Corea, la provincia que tiene el 50% de la capacidad de carbón, impronunciable en coreano, Sauchenchon, no sé qué, y esta provincia ha firmado la Power in Pass Coal Alliance, que es un movimiento que supongo estaréis todos al día, que impulsaron el Reino Unido y Canadá para retirar, para acabar con la generación eléctrica de carbón para el 2030. Pues esta provincia coreana, por ejemplo, se ha sumado a la alianza. ¿Cómo se integra? Baleares, por ejemplo, se ha sumado también a la alianza. ¿Cómo se integra esto en un sitio donde, porque claro, Baleares tiene la central de Alcudia, pero las comunidades autónomas no tienen competencias para plantas de más de 50 gigavatios, ¿cómo se articula esto y tal? Pues no se sabe, pero es una indicación, ¿no?, de que las cosas pueden ir en ese sentido, ¿no? Entonces, como digo, yo creo que sí, los dos mensajes así son que yo creo que en el futuro, si revisamos, o sea, revisaremos, claro, porque no revisar números, lo revisaremos, creo, a la baja, seguramente. Y claro, el segundo mensaje es siempre atento a lo que ocurre con China, ¿no? Cuando el cambio, o sea, en el carbón, es la mitad del consumo de carbón mundial, cuando pasa algo en China, pues pasa algo en el mundo. Entonces, eso. Pues 50 minutos, así que si tenéis preguntas. Bueno, pues yo creo que lo has dejado claro, ¿no? En Alemania ha bajado muchísimo. Bajó el 20% el lignito y más del 30% el carbón, digamos, seca, carbón, como se dice, hard coal. Sí, bueno, carbón seca, se transita y huya. Y su eso. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta más o cosas que os interesen preguntarle? Seguro que os ha suscitado. Dale decir el nombre, aunque ya nos conocemos, Federico. Sí, muchas gracias. Claro, o sea, digamos, Alemania, como supongo sabemos, están seriamente comprometidos, o sea, el Energiewende es bastante serio políticamente,
y tiene completamente, uno puede debatir si es bueno o malo, con un canto o lo que sea, pero que tiene el apoyo total de la población alemana lo ayuda y tal. Pero claro, la realidad es la que es. Entonces, pues ahora mismo, la prioridad, sí, pero la prioridad es terminar con la nuclear. Eso se después del accidente de Fukushima, se dio, hubo allí primero la retirada, luego la continuación y tal. Y eso va a ser así. Y entonces en diciembre de 2022 se acaba la generación nuclear en Alemania. Y que eso es una realidad. Ahora mismo quedan 7 reactores. Uno va a cerrar este año, el de Philipsburg, y quedan 6 que van a cerrar, 3 en el 2021 y 3 en el 2022. Entonces, pues son 70 teravatios hora que hay que reemplazar. Entonces, las renovables se van a seguir poniendo y tal, pero claro, también hay que invertir, hay que ponerlas y todo. Y luego también en Alemania, la condición solar, pues, la que es, o sea, la radiación solar en Berlín es el 50%, o sea, en Murcia es el 50% más alta que la de Berlín, eso va a ser así mientras la Tierra siga inclinada, ¿sabes? Entonces, pues, eso es así. Entonces, el carbón, están todos de acuerdo que van a terminar con el 2038, el 2035 si se puede, y se van a retirar las plantas, y es así, en el 2022 tienen el límite de 15 gigavatios de huya, digamos, y 15 de lignito. Entonces digamos que en Alemania va a descender el carbón lo más posible, pero dentro del condicionante que supone la retirada nuclear. Como digo, son 70 teravatios hora, o sea que es más del 10% de la generación eléctrica alemana. Luego, entre el gas y el carbón, claro, eso nosotros utilizamos los cambiamos cuando son, digamos, aberrantes comparado con las curvas de oferta y demanda y tal, pero utilizamos en principio como precios las curvas de los mercados financieros. Entonces, a los precios que hay ahora mismo para el 2022 de gas y carbón, el carbón se recupera un poco. El lignito entra y el otro, dependiendo de la eficiencia de la mata de gas y tal, así está. Entonces, si es el CO2, gas y carbón por los precios. Si esto cambia, si el CO2 es más alto, sube o el gas baja, tal, pues podría ser que los números bajaran. El lignito es muy competitivo, pero como digo, en septiembre de este año, la combinación de CO2 y gas hacía que solamente el CO2 del lignito, incluso con lignito gratis, era más caro que el gas. Entonces, dependiendo de esto, habrá más o menos. En Polonia la situación es un poco distinta, porque en Polonia no hay, primero, no hay esa voluntad de acabar con el carbón, más bien es lo contrario. El carbón es un poco el combustible, todavía hay casi 100.000 mineros de carbón en Polonia y tal, entonces ahí retirar el carbón ya son otras palabras, son palabras mayores. Bueno, en Alemania también hay unos cuantos mineros en el lignito, menos, sí, más o menos, pero menos que la huya polaca. Entonces en Polonia no hay esa decisión, es más bien lo contrario, es la Unión Europea la que empuja a Polonia a ir dejando el carbón. Entonces, en el futuro también se irá abandonando, pero a un ritmo más lento. Luego, aparte, en Polonia no hay tampoco capacidad, digamos, sin utilizar de gas, es bastante pequeña, y renovables se están poniendo con cierta cautela. Entonces, en Alemania, primero, digamos en un horizonte del 2030, el carbón va a caer, y luego tenemos esos riesgos de precio de que puede caer más de lo debido o no. En Polonia la situación es más, digamos, cierta. Entonces, decaerá con el tiempo, pero digamos, más estable. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. ¿Cómo veis desde el punto de vista de estos nuevos desarrollos, sobre todo en Asia, el mundo de la financiación verde y el impacto que puedan tener? Es una gran pregunta, y de hecho a lo mejor tenía que haber tocado este tema así, porque es una cosa realmente relevante, ¿eh? Hay muchas entidades, y el movimiento empezó en Europa, en Estados Unidos, pero ahora mismo ya coleccionando entidades que han
prometido retirar la financiación de activos de carbón, que incluyen de todo, planta de carbón, minas y de todo, prácticamente de todos los países, incluso la mayor corporación inversora china ha dicho que no va a financiar más petróleo carbón, todo japonesa, coreana, de todo. Entonces esto es un movimiento muy interesante y sinceramente no está muy claro la influencia que va a tener. O sea, lo que está claro es que si uno quiere financiar, yo hablaba con un turco, por ejemplo, ¿no? Y me dice, perdí un año de mi vida buscando financiación para una planta eléctrica de carbón en Turquía, en Europa y tal. Eso es una tontería. Al que quiera hacer eso, que se vaya directo a China. Que lo hice yo, después de perder un año de mi vida en Europa, fui a China. Entonces, o sea, vemos que es muy difícil, igual con las minas y ya el proceso de licencia, apertura, incluso en Australia, ¿no? Que es un país donde así es complicadísimo y hay muchas dificultades, pero nosotros vemos que se siguen construyendo plantas, como digo, se siguen construyendo minas, aunque es verdad que la financiación se está poniendo muy, muy, muy complicado. Y ahí lo que pasa es que mientras tengan financieros, pues mientras haya alguien que financie, es muy difícil que no, ¿no? Y luego, igual con las minas. Si hablas ahora con los productores de carbón, dicen, mira, esta apuesta está tan mal. ¿Por qué? Porque nadie invierte, así que los que estamos, etcétera. Porque en el negocio de las commodities, lo que más te preocupa es la sobreproducción que te derriba el precio. Mira, pues nadie invierte en minas de carbón, pues los que estamos felices. O sea que es un mundo complejo, y de hecho, claro, en el año 2016 de todas las commodities la que mejor se comportó fue el carbón térmico. El 2016, al año siguiente claro, la número uno de las commodities en el mundo, al año siguiente de firmar el Tratado de París. Entonces, ¿estamos locos o qué? Pero es un poco eso, dice, claro, nadie invierte, pues los que estamos en el negocio, perfecto. Entonces tenemos primero el legado de plantas jóvenes, como decía, en Asia, tenemos el acero, tenemos el cemento, tenemos tal. Entonces, ¿sabes? Uno, ¿verdad? Que dice, en España ya no se genera electricidad con carbón, de hecho, de acuerdo, en el Reino Unido, ¿tá? Pero el mundo es muy grande. Vale, pero Juan Rubio, lo mismo. Vamos a ver, está hablando sobre todo, bueno, del carbón en cuanto a que entiendo, ¿no? No soy técnico ni ingeniero, ¿no? En cuanto al tema de la generación de electricidad, sobre todo, ¿no? Pero mi impresión a lo mejor es que yo sigo viendo el carbón, en España, o las calefacciones, o sea, que oigo mucho eso, ¿eh? Y entonces me sorprende eso de que ya es residual, de que queda. Ya que si dos minas, no sé qué, cerrando ese tipo de cosas, me sorprende que no sé, o sea, el resto, lo que no sea en generación de electricidad, bueno, como que me lo retiras. Entonces, sí, o sea, en el mundo, como he dicho antes, el 62% del, el 63% del pico del carbón que se usa en el mundo, se usa en centrales de generación eléctrica. Por tanto, el resto, sí. 38, 37 y pico se usa en otras cosas. Por países, pues un extremo a lo mejor es en Estados Unidos, por ejemplo, el 93% del carbón es para generación eléctrica. ¿Por qué? Porque no hay mucho, el acero es mucho eléctrico, hay mucho horno alto comparado en proporción. En Japón, hay mucho acero de horno alto, es el 60%. Entonces, en España, en calefacción y tal, es residual. ¿Quién tiene una calefacción de carbón? Pues, nada. Claro, es que cuando estamos hablando de un negocio en el mundo de más de 7.500 millones de toneladas. Quiero decir que si se consume de ahí residencial fuera de China, no llegarán a 100. ¿Cuánto es eso? ¿El 1%? Pues, sí. Entonces, quiero decir, y sobre todo, también hay un aspecto importante porque nosotros nos fijamos más en la generación eléctrica. El consumo fuera de la electricidad es más estable, ¿no? Porque uno se contiene a cero. El acero no se puede
realmente no hay tecnología para competir con el alto horno, puedes hacer el horno eléctrico tal, y los indios hacen mucho dirección, o sea, reducción directa de la mena de hierro pero lo hacen con carbón, no con el carbón, pero bueno, es decir, que hay alguna tecnología por ahí, pero vamos, el 70% del acero a día de hoy se produce en horno alto, la misma proporción que en el 1970%. Entonces, ese consumo, digamos que es más estable. Si vamos en generación eléctrica, pues tenemos una diversidad de fuentes compitiendo con el carbón, algunas de más largo plazo, porque hay que invertir y tal, otras, como he dicho, en el caso de España, por ejemplo, en un año ha caído el 65%, porque tenemos los ciclos combinados sin utilizar, por tanto, con que cambie el precio gas-carbón, ¿no? El quien está arriba y abajo, ¡pua!, vuelca todo el mix. En otros sitios, por el caso de Polonia, pues va a ser más lento porque no hay ciclos sin utilizar, pues la transición será. Pero, como digo, la electricidad, donde hay más fuentes alternativas para competir, donde el consumo puede subir más rápido, porque una central de carbón consume mucho carbón. Entonces, pues, cuando habla de Pakistán, pues, en Pakistán, ahí están la industria del cemento consume un montón de carbón y tal, pero claro, es que todo lo que consume la industria del cemento en Pakistán, como en Egipto, son 5 millones de toneladas en Egipto, 5 millones de toneladas, muchísimo. Allí pasaron de quemar gas, el gobierno autorizó quemar carbón en el cemento, todas las cementeras han pasado a carbón, la mayoría, y se consumen 5 millones, perfecto. Pero los chinos están construyendo una planta eléctrica de 6 gigavatios, que consumirá 20 millones, una planta. Entonces, todo el cemento de Egipto, que es un montón, y está creciendo, haciendo el nuevo Cairo, lo que quieras, una planta va a consumir 4 veces. Entonces, por eso, por esa, primero, potencial de quemar mucho, y por esa potencial de dejar de quemar mucho, es por lo que el sector eléctrico es donde realmente nosotros miramos más. Porque nosotros hacemos sector por sector, país por país. Y hacemos el cemento en Zimbabue, también lo calculamos. Pero, evidentemente, el sector eléctrico en China es lo que mueve el mundo. El cemento en Zimbabue, pues, 10.000 toneladas arriba abajo. Bueno, yo creo que ya ha dado una vuelta prácticamente a todo, como siempre, claro, y explicando un poco las opiniones de la gente en este campo. Si tenéis una última pregunta, si no, pues yo creo que lo dejamos aquí, ¿eh? Muchas gracias a todos por venir y nada, ya empezamos el año. Feliz año para todos. Y un aplauso para...